Esta historia me la contó mi padre hace mucho tiempo en voz baja. Y comienza a principios de febrero de 1937, cuando las tropas franquistas y del general italiano Roatta estaban en las puertas de Málaga. Entonces, miles de refugiados de Málaga y de la provincia emprendieron la huida hacia Almería, caminando por la carretera, lo que nosotros llamamos, y la que él me nombró por primera vez, la carretera de la muerte. A mediados de enero de 1937, ya Queipo de Llano dio algunas órdenes de avanzar por el campo de Gibraltar y también desde la zona de Granada. Esas fueron las primeras maniobras, mediados de enero de 1937, pero con escasos efectivos, falangistas, requetés y algunas unidades africanas que tanto temía la población civil. De aquí salimos de San Pedro y dice, uy, que esa forma que vienen los fascistas. ¡Venga, corre! Ahí se quedó todo. Cogimos nada y vamos, lo que andando todos, salimos toda la familia entera. Familia de mi cuñada, no sé, yo que estaba ahí, mi hermana, que era otra familia, eran tres, y ellos eran lo menos siete o seis. Y yo iba con ellos. Yo me pillo aquí, porque yo soy dista. Él me pilló aquí. Y salimos corriendo a Málaga. Tras la caída de Marbella el 17 de enero de 1937, el frente queda estabilizado en esta posición. El avance de las tropas fue imparable. Apenas encontraron resistencia. Los efectivos republicanos eran apenas 2.000 fusiles, 6 ametralladoras, 4 cañones y 2 morteros. Enfrente tenían un ejército comandado por el coronel Borbón y que puede cifrarse en unos 7.600 hombres. El objetivo era concurrir a la ocupación de la capital de forma simultánea a las tropas italianas, de forma que el prestigio de la operación no fuera en ningún momento capitalizado por los italianos, tal y como presentían los mandos nacionales. Empezaron a llegar a Jimena una cantidad de hombres huyendo de Algeciras, de Castellá, de todos estos pueblos de por aquí, y contaban unos horrores que no podíamos ni creerlo, porque decían que estaban cogiendo a los hombres, los metían en camiones y los llevaban al cementerio y los fusilaban. Entonces dije mi padre, mira, vámonos para Málaga. Menos mal que en Málaga teníamos una familia y tuvimos vivienda, porque en Málaga llegaron tantísimos refugiados de todo el campo de Gibraltar y de los pueblos de Málaga, que Málaga no tenía sitio para meterlo, incluso tuvieron que meterlo en la catedral. La catedral de Málaga fue el más vergonzante de los refugios. En enero, las autoridades malagueñas contabilizaban aproximadamente 50.000 mujeres y niños refugiados en la capital. En enero, el número aumentó posteriormente a la caída de Marbella. La catedral se abrió a mediados de octubre de 1936. Se obligó al alcalde de Málaga a que entregara la llave. En principio, el ayuntamiento, las autoridades republicanas no querían abrir la catedral por la necesidad de proteger su importante patrimonio artístico. Pero a partir del mes de octubre, la llegada del invierno y sobre todo la afluencia de nuevos contingentes procedentes de Manilva y Casares obligaron a abrir la catedral a los cientos de refugiados que cada día se hacinaban en las calles de Málaga viviendo o malviviendo en los portales. Las descripciones que tenemos de la vida de los refugiados en la catedral de Málaga nos muestran centenares de personas viviendo de forma infrahumana. De todas formas, en la investigación que nosotros venimos realizando sobre las condiciones de vida en la retaguardia malagueña, nos demuestran la altísima incidencia de la mortalidad
sobre la población refugiada en general en todo Málaga. Las tropas italianas es la primera vez que participan infantería motorizada en una guerra convencional. Frente a eso y a la escasísima operatividad que tiene las fuerzas armadas, entre comillas, que es una mezcla de lo que ha quedado de la Guardia Civil, de la Guardia de Asalto, de la organización escasamente activa de los milicianos, la capacidad de resistencia es muy poca. Hay una llamada a la defensa, una llamada a establecer barricadas, a defenderse, pero resulta a todas luces insuficiente para hacer frente a las 30 o 40.000 soldados profesionales. Este buque, que es modelo de la Primera Guerra Mundial, este buque tenía que haber mucho, ha habido mucho para que los italianos no hubieran entrado como por tu casa aquí en Málaga. Málaga tiene una orografía extraordinaria para haber estado bien fortificado con buques como este. Claro, el buque tiene que estar ocupado por gente que estuviera bien preparada, o medio preparada, y ya le hacían falta las alambradas y etcétera. ¿Cuál es su opinión sobre las milicias populares al comienzo de la Guerra Civil en Málaga? Hombre, como todo, hay que tener en cuenta que un ejército es una cosa muy compleja, y si moralmente se está en contra de, porque precisamente se ha sublevado contra la República, pues entonces hay una dificultad enorme en hacer un ejército, y hay que poner doble voluntad, porque aquí se crearon batallones y es como el que crea, como te diga, una comparsa. La comparsa es mía y el batallón es mío y hago yo lo que quiera con él. O sea que el 10º batallón Málaga era del Partido Socialista, el otro batallón era de la CNDFAI, el otro era de eso, y cada uno por su cuenta. Eso no podía ser. Cuando yo era chaval, pues veníamos aquí y esta trinchera parece ser que evacuaban, metían la munición, las trincheras estaban ahí que ya por el ganado y eso están completamente enterradas. Al frente había varias trincheras, aún se conoce, por encima del pino se conoce, que se ve bien todavía. Según escuchas, tengo yo que venían 5.000 italianos y entraron ahí por la parte de la izquierda, de Alhama, de Granada. Cuando era un muchacho, escuchabais los bombardeos de los aviones, mucho, los disparos. Y subían los aviones de la parte esta de Melilla, unos aparatos negros muy grandes. Unos decían que eran alemanes, otros decían que eran italianos. También participó una escuadrilla de la Legión Cóndor, y si no hubo más participación alemana fue por el mal tiempo, que evitó una intervención mucho mayor. Hubo durante los meses de septiembre a octubre, prácticamente a diario cayeron bombas sobre la ciudad. En total hemos contabilizado 224 víctimas. Los bombardeos tenían en la población un doble efecto. Causaban una desmoralización total y durante unos meses Málaga, la población de Málaga vivió prácticamente enloquecida por el miedo a las bombas. Pues venían los aviones, apagaban las luces y nos quedábamos a oscuras en la calle. Entonces nos metíamos debajo de los bancos que había por allí, porque no solamente eran las bombas, sino otra cosa que le llamaban los pacos, que eran desde balcones o azoteas, los camuflados, aprovechaban que apagaban las luces y no los veían y disparaban contra todo el que se moviera. Aunque no tenemos un número exacto de las incursiones aéreas sobre la capital, sí podemos decir que aproximadamente un centenar de veces Málaga sufrió los efectos de la aviación nacionalista. Precisamente aquí en calle Martínez tuvo lugar el 23 de octubre uno de los más dramáticos bombardeos en el que murieron alrededor de 50 personas. Thank you.
próximos a Málaga, el hermoso pueblo de Torremolinos ha vuelto a recobrar su aspecto tranquilo. Mi padre murió en un accidente de tráfico. Yo ingresé en el internado municipal de Torremolinos. Yo entré con 7 años. Estábamos aquí en el internado y las tropas franquistas venían avanzando desde Marbella y Estepona hacia Málaga. Deciden evacuarnos y nos llevan a Nerja. Total, que estamos en Nerja esperando unos autobuses que tenían que venir a evacuarnos. Entonces se presenta la aviación y tuvimos que correr de allí porque era en el centro de Nerja. Y cuando regresamos al sitio donde estaban los autobuses, estaba todo quemado, hecho polvo, habían bombardeado aquello, las bombas habían caído allí, la ropa nuestra, en fin, todo destrozado. Entonces de los 70 niños, pues nos vimos allí 10 nada más, los demás, entre el caos que allí se formó y de gente, no lo volvimos a ver más. Los bombardeos eran constantes, esto era como una noche de tormento, bum, 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 entre los aviones y los barcos. Y de vez en cuando, me acuerdo muy perfectamente, que a la llegada de Motril, ya estábamos cerca de Motril, pues se presentó una avioneta y se tiró a rastra encima de, casi encima de las cañas, ametrallando. Y yo, como no conocía, yo le decía a mi hermano, cuando ya salimos, que nos refugiamos en las cañas de azúcar, cuando yo salí yo le decía, mira Paco, había una pila de boquetillos en los planes de las cañas, dice, estos eran las balas. Claro, donde nos decían los camiones que pasaban, nos decía, aquí va ahí en la gloria, lo malo viene por detrás. Claro, detrás escuchaban bom, 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 bom. Ese era el sonido de los 3 días que estuvimos en la carretera, hasta llegar andando a Almería. Empezamos a andar, pues así llegamos hasta Almería. En el camino comíamos caña de azúcar y alguna haba. Nosotros llevamos una semana, porque nos cansábamos, éramos niños, unos mayores, otros éramos niños de 10 a 12 años, 13 años. Total, que íbamos y nos andábamos 20 kilómetros, por ejemplo, 20, y ya pues, nos tendíamos en la cuneta a dormir, que ya no podíamos más. Y ya te digo, el terror era enorme, las escuadras bombardeando por la costa, los aviones bombardeando a baja altura y ametrallando las carreteras. La cantidad de muertos era espantosa, de gente muerta en las carreteras, mujeres con niños pequeñitos dándole de mamá, pegadas a las cunetas, los niños moribundos, las madres llorando porque iban la madre con los niños nada más, el padre a lo mejor iba por otro sitio con las milicias o con, en fin. Y total que era un caos, aquello fue un caos, un desastre. La cantidad de gente, vamos, yo de eso no se me olvida en la vida, la cantidad de gente que se había muerta por donde quiera, que iba, se iban dando. Tenía 16 años cuando salimos para allá. Éramos 12. 6 nosotros y 6 un hermano de mi madre, que era mi tío, que tenía la misma familia que nosotros. Y a mediados de noche vimos que la gente empezaron a salir ya. Estaban saliendo desde el día antes. Los que refugiados se iban antes y los que vivíamos en Málaga nos quedamos un poco retrasados. Y cuando vimos que ya la gente iba, y nosotros entonces, toda la familia, llevábamos las mantas, que era lo más preciso, la manta, algo de comida y algunas cosas muy pocas. En los primeros días del mes de febrero del corriente año, las tropas del general Queipo de Llano reconquistaban para España la ciudad de Málaga. Da 4 giorni sugli autocarri,
sfilano lungo la via Marques de Larios, i cui palazzi sono stati devastati da rossi ed alcuni distrutti dalle fiamme. Paralelamente, las columnas ya españolas se situaban en Órgiva con el objetivo de cortar Motril, pero determinaron no cortarla definitivamente para que saliera toda la población, que era mayoritariamente civil. Las columnas del moderno ejército italiano avanzan rápidamente sobre Málaga. En las puertas de la ciudad aguardan a las tropas franquistas del coronel Borbón. Los primeros en huir serán los más de 90.000 refugiados que abarrotan la ciudad. Luego lo harán los malagueños. Les espera un trayecto de 200 kilómetros hasta Motril, la frontera republicana. Y en Cala de Mora, mucha gente, me acuerdo yo, íbamos subiendo la pendiente hacia arriba, que iba alta, la carretera llena de criaturas, cuando aparecen dos aviones y uno empieza a disparar en un lado y otro en otro, la gente empieza a correr y allí hay unos túneles donde pasaba el tren y la gente se refugiaba allí. Otros se tuvieron que tirar a la cuneta porque no tenía otra salvación. Hasta que pasamos de Torremán no empezaron los grandes bombardeos, que venían tres aviones, que venían dos o tres barcos, que no sé cuál sería Canarias. Y Baleares. Balear y el Canario. Sí, que eran los que estaban allí. Y estos disparaban a bocajarro porque se ponía muy cerca, como nadie le estorbaba, pues se ponía muy cerca. Y desde luego fue cuando ocurre ese accidente de la alcantarilla, donde aquello estaba atestado a criaturas. Y qué desgracia que entra un obús por la alcantarilla de los muchos que tiraron. Y allí había un masacre enorme, porque mi padre bajaba un poquito de la carretera abajo y yo bajé con él y mi padre me dice, no, quédate ahí, pero a cosa de los críos, yo quería verlo. Y mira, aquello era, vamos, un masacre de criaturas y las paredes de la alcantarilla, a la explosión, se desconchó todo lo que estaba más débil y había, de allí no había que trapo, escombro y cosas, de allí eran de tantas criaturas que había. Yo eso no lo podía contar antes porque estaba llorando, ahora porque ya me han tratado y puedo contarlo. Salimos del cortío de Río Seco, serían las 10 de la noche, las 9 y media exactamente, no me acuerdo bien, y venimos toda la noche andando y llegamos aquí. Por la mañana. ¿Al puente este? Al puente ese. Bajamos el puente, hicieron de comer mi familia, unas gallinas que traíamos en un saco. ¿Te acuerdas de la comida? Claro, la gallina frita y ya está, no había otra cosa, gallina frita. Y cuando terminamos de comer, corriendo las cosas, otra vez andas. Pero la gente mientras, esto era una feria, esto no paraba. De niño, de carro, de bueyes, de cabra, los niños lo llevaban, los hombres lo puesto en lo harto. Hasta llegar a Motril corrimos mucho, ya de Motril para allá. Ya, de Motril para allá ya empezó los bombardeos y antes también bombardearon, pero menos. Todos los que salimos de aquí de Vélez, le he dicho que salimos más de 20, a Arbería llegamos a la Vera de la Bestia, como decía mi hermano. Llegamos, mi hermano más chico, que es 3 años mayor que yo, que es el que tengo, mi hermano ese, una hermana mía, mi padre, mi madre y un sobrinillo mío y yo. Eso llegamos a la Vera de la Bestia. Los demás todos habían perdido por el camino. ¿Le daba más miedo los aviones o el bombardeo de los barcos? A mí me daba más miedo los aviones, porque es que los aviones se metían hasta la carretera para abajo, hacían shhh, y la metralla, y metrallando. Y los barcos, como estaban más lejos, y nosotros donde mi hermano había muchas pizarras, no nos parábamos, porque sabía que aquello era un peligro. Nos parábamos más en sitio más abierto para adentro, y por eso no... ¿Usted recuerda los muertos, doña Concha? Pues no le vi a ningún muerto. Yo sé que había mucho porque la gente se paraba. Pero mi madre no quería que yo me parara. Mi hermano mayor y mi hermana, cuando había sido, iban y yo a verlo, lo que era. Y iban a verlo. Bueno, como habían perdido mucha familia, pues iban a verlo. Pero mi madre no me dejaba.
Le decía a mi padre, coge la niña de la mano, coge la niña de la mano que te va a escapar, ve en busca a los hermanos. Y no quería yo, no quería que fuera. No, quería. No me puedo decir, yo sé que había muchísimas, pegado así en a las pizarras. Es que como los cañones iban a las pizarras caían papá y mataban a la gente. Pero vaya, yo no me puedo decir que vi a ninguna. Tan solo que me quise acercar a uno, le vi que era un sordo porque tenía las botas de estorbar, pantalón de estorbar. Los aparatos eran que me comían de bomba y nosotros, ¡bum! A todos los tíos. Estos, los chiquillos estos eran chicos, mi sobrino. Yo siempre me acuerdo que era el Canario y el Cervera bombardeando continuamente a toda la sierra y a las personas que iban por la carretera. La metralla y las piedras y todo eso caían en las carreteras y también metrallaban y claro, pues había cientos y cientos de muertos. Tira bomba, uno, ay mamá que me está perdiendo mi madre, el otro, ay mi niño, el otro, ay mi madre, mira, eso, curry. Lo mismo que se ve en el viernes ese, pues se veían, movíamos nosotros. Uno con una maleta, el otro con un bulto. Que vienen los pasistas, vamos corriendo, salimos. Todos íbamos juntos. Que viene otra vez, pues vamos a andar a la carretera, pues ande. Nosotros no sabíamos dónde íbamos. Nosotros vamos a andar a la carretera, andar el personal, sí, aquello era una nube, niños, de todo. Tuvimos suerte, ¿eh? Tuvimos suerte, esa familia que nosotros íbamos todos, nos salvamos. Pero van a caer las bombas, los muertos allí, en la carretera, el barco tirando. Uno lo habían tapado con una chaqueta al coche tenía, y la cabeza la tenía allí enfrente. ¡Ay, qué susto! Decían, ¡curre para adelante! Nosotros todos para adelante, hasta que llegamos a Almería. Lo primero que venía eran los barcos a cañonear por la mañana y inmediatamente después los aviones. De los aviones, para librarnos las cunetas de la carretera, nos tirábamos al suelo y pidiendo que la bomba no cayera muy cerca, era la única salvación. Y luego venían otros y nos ametrallaban también. Así que cuando emprendíamos la marcha, figúrese cómo estaba, donde habían caído las bombas, cómo estaba la carretera. Allí estaban los muertos, allí estaban los heridos y allí se quedaban, porque quién los iba a recoger ni quién los iba a enterrar. Si todos estábamos queriéndonos quitar de la carretera lo más pronto posible. Y entonces la única forma de saber si íbamos al lado era llamándonos. Y yo, mamá, papá, vamos aquí, hija. Yo le decía, vamos a descansar un poquito que no puedo más, porque mis pies ya no me sostenían. Se los tenían llenos de llagas que se me habían reventado, ensangrentados. Era un dolor, era un suplicio. Cada paso que daba era para dar gritos de dolor. Y mis padres, mira, hija, ahora es cuando podemos andar, que no nos bombardean. Vamos a andar un poquito más. Una de las veces te conoce que me distraje y cuando los llamé no me contestaron. Grité más fuerte y tampoco. Entonces me volví loca, gritando y llorando. Papá, mamá, me he perdido, no puedo andar más. Y me veía sola. Y seguí andando, pero viendo que ni me contestaban, ni yo podía andar más, digo, no vale la pena luchar ya más. Entonces me senté en la carretera, en una piedra. Me senté allí y digo, que sea de mí lo que quiera. Y allí me quedé. La gente pasaba, nadie hacía caso de nadie, cada uno iba a salvarse el que podía. Yo no sé si ya me quedaban siquiera lágrimas para llorar de todo lo que había llorado y ronca de haber gritado llamando a mis padres. No sé qué hora sería, ya había, hacía mucho tiempo que había amanecido y empezaron a cañonear los barcos. Yo no me moví, allí me quedé sentada, digo, total, no vale la pena. Y de pronto oí el trote de un caballo. Yo me abracé a las piernas, metí la cara entre las rodillas, queriendo desaparecer bajo tierra, esperando que me ametrallaran. Y llegó el caballo delante de mí y se para.
y yo así encogida. Y entonces oigo una voz que me dice, pero chiquilla, ¿qué haces aquí sola? Digo, entonces al oír aquella voz un poco amistosa la encontré, levanté la cabeza y era un soldado de los nuestros. Le dije, llorando como una magdalena, le dije, que me he perdido de mis padres, tengo los pies llenos de llagas y no puedo andar más. Dice, pues anda, súbete al caballo pronto y vámonos pronto, que no está muy lejos. Entonces él me ayudó a subir al caballo, arrancó al trote y trotamos hacia la vida. ¿Quién te conoce, hija? Pues entró un barco de guerra en la bahía. Y mi marido y otros muchos creyeron que era un barco, pero que no era peligroso. Y bajaron, querían verlo. Y subiendo ellos, tiraron el primer cañonazo. Entonces se subieron a un molino de esta familia. Y allí nos fuimos, pasando por Motril. Nos metimos en un cañaveral, porque se veían los aviones y teníamos miedo, ¿no? Y por encima pasamos, ¿no? Porque me acuerdo que mi marido decía, tú no te puedes imaginar la cara que se te puso cuando los aviones estaban encima de nosotros. Y mi marido iba con su niña, que era muy chiquita, en brazos, y yo pues con los niños andando hasta llegar a Ter de Ferro, que llegamos pues, al oscurecer. Entonces llegamos a una casa que vimos a la derecha de la carretera y a preguntar algo fue mi marido. Y resulta que eran maestros también. Pues mi padre, la verdad, fue alcalde ante, no sé si antes o en la República, de eso no estoy yo segura, pero mi padre fue tan honrado, tan trabajador, no le tenía miedo a nada. Pero claro, como no se sabía, estábamos en un sitio peligroso, en una carretera, donde pasaba mucha gente, muchos coches, de muchos sitios se metían, y allí había mis cuñadas con los niños recién nacidos, con esta familia de doña Nicolasa. Y con todo, pues mi padre tenía temor y se quitó de la carretera. ¿Dónde fuimos? Pues fuimos a un pueblo de la Alpujarra, que era un pueblo de una cuñada mía, y allí estuvimos varios días. Cuando ya se calmó todo, volvimos los más pequeños a limpiar la casa, donde para nosotros aquello fue un espanto de ver tantas muertes en la carretera, tanto niños, personas mayores, liados en mantas, muertos, no sé si era de cansancio, de falta de comida, pero que veíamos a muchos, vimos muchas cosas, que aquello nos puso malos porque éramos muy jóvenes. Y encontró, mi padre estaba preparado para hacer otra obra por detrás del molino. Había acá piedras, que antes se hacían las obras con eso. Y sacó una niña de la obra, de la cal, que lloraba una niña. Y él fue y escalvó y se encontró una niña. Una niña perdida. Una niña perdida con un añito o 15 meses, una cosa así. Y la chiquilla era monísima, rubia, que yo me lo hubiera quedado también. Pero ya la lavaron y la prepararon y una señora que no tenía hijos se quedó con ella. ¿Usted se acuerda, Juan, cuántos salieron de la Viñuela? Aquí sería... casi, yo creo que un 70 o un 80% se fueron. No, se fueron muchos también por miedo,
malo que existía era el miedo, ¿no? Decían que me vienen matando, que viene la vida amable. Le voy a decir una cosa, sea por la edad, me servía aquello de como risa. Cuando empezaban a tirar los cañonazos, usted se reía. Yo me levantaba, ¿no? Es que mi tío me cogía y me aplastaba contra la tierra y yo me levantaba porque me gustaba aquello. Para verlo, para ver. Sí, pegaban enfrente y se veían las explosiones, tiraban a la carretera, nosotros en las cañas dulces, pero yo intentaba de salirme y muchas veces mi tío me tenía cogido porque es que me gustaba aquello. Cosas de chiquillo, sí, claro. Sí, claro, claro, me gustaba. Y los aviones sí eran peligrosos porque los aviones que venían muy bajos, usted, y venían y sonaban en la hoja de las calles y eran, yo no tenía entonces todavía, decía, están tirando hasta granujas con las ametralladoras, decía mi tío. Usted no fue a la desbandada, usted se quedó en Salobreña. Mire usted la gente. Por la playa, por la calle Cristo, por todos lados. Iban las criaturas locas, perdidas, no se veían dónde iban las criaturas. Aquello era pena, porque aquello se veían las criaturas tiras por donde quiera. Y en el camino del Perá había ahí una pila de árboles de álamo, había mimbre. Y allí estaban ahorcadas las criaturas, los coches andaban sin goma, con las llantas solamente. Sí. Y las criaturas iban ahorcándose donde pillaban porque iban desesperadas. Y también vi yo a las criaturas, a las madres con los niños, que lo llevaban en brazos y estaban atascados y muertos ahí. ¿En el río? No, fuera del río, porque el río partió por debajo de la Mercochera. Entonces todo eso se quedó todo debajo de fango. Y era tanto que te da de altura de fango lo que había, que el que entraba ya no podía salir, se quedaba ya ahogado. ¿Y usted vio a criaturas, mujeres, niños ahogados? Digo, niños ahogados. Allí tirados las criaturas, la madre de la mente se le veían los chiquillos ahorcados allí, muertos. Entonces lo iban sacando y con carros de borza y una red que le echaban, lo iban echando al carro con una galumba que llevaba de criaturas muertas allí, tanto niños como hombres, como mujeres, como todo Dios allí muerto. Había una curva y se veía el pueblo de Salobreña, se veía al fondo de la cuesta, y al llegar ya a lo alto había una curva así muy grande, y de momento aparecían los italianos allí disparando. Y ya la gente corría, todo el mundo, ¿a qué vamos a ver? A correr, a coger los montes, otros se tiran a otro lado, otro, y luego los tíos pasan por allí y ya cortan el paso, claro, en la carretera no quedaban algunas personas de tiro allí al suelo, a lo que fuera. Y ya pasaron, y ya de allí, ya volvimos para atrás. Y llega a Torre del Mar. Y en Torre del Mar había allí mucha gente esperando poder coger el tren para Málaga. Miguel, ¿vio usted ambulancia durante la desbandada por la carretera de Almería? Sí, yo recuerdo muy bien que nos extrañaba mucho porque una ambulancia que iba y nosotros decíamos, pues heridos tiene que llevar, pues la ambulancia iba, claro, abriéndose camino entre tantas miles de personas, ¿no? Pero es que al rato veíamos que regresaba para atrás otra vez. Y así estuvimos viendo varios días la ambulancia de ella hacia adelante y hacia atrás. Y era recogiendo heridos y gente que estaba desmayada en las carreteras, y en fin. Cuando los refugiados que venían de Málaga, los fugitivos consiguieron salvar el río Guadalfeo
después de haber sido alcanzados algunos, la mayoría, por las tropas italianas, únicamente encontraron la ayuda del médico canadiense, el doctor Norman Bethune. Norman Bethune llega a Almería el 10 de febrero y se encuentra con la tragedia de la población que huía de Málaga. Comienza a organizar viajes desde Almería, desde la capital de Almería, a la carretera, recogiendo a cuantas personas podía para llevarlas a Almería. Su labor se centró en el apoyo, en la atención, sobre todo a mujeres y niños, los que venían heridos, los que venían moribundos, mujeres embarazadas. Llegamos a Almería y estaba mi hermano el mayor, como ya le he dicho. Ya tenía una casa, estuvimos allí un día y una noche, en Almería. Y Almería bombardearon mucho también Almería. Y Almería también hubo un bombardeo aquella noche. Y además los fascistas, digamos así, por las ventanas, cuando habían de pasar mucho así un refugiado, les tiraban tiros y los mataban. La mayoría de las familias empiezan a llegar a Almería a partir del 10, 11 de febrero. Vemos que hay numerosísimos niños, que la mayoría de la población son mujeres, ancianos, puesto que los varones en edad de luchar estaban en el frente, y la mayoría de estas personas eran analfabetas, no estaban sindicadas, no pertenecían a partidos políticos, aunque fueran o aunque temieran a lo que entonces se consideraba el fascismo, pero no eran realmente militantes de partidos políticos. ¿Puede dar usted una cifra, aunque sea aproximada, de las víctimas de la carretera de la muerte? Hay testimonios que hablan de cientos, hay testimonios que hablan de miles. Es difícil conjugar si un mismo muerto lo vieron tres o lo vieron cinco, y esas son cifras de personas muertas y desaparecidas a las que nunca llegaremos realmente. Cuando llega esa avalancha de personas a Almería, la ciudad se encuentra totalmente desbordada. Aunque habían previsto la llegada de varios miles de personas, no consideraron que podía llegar esa cantidad, que algunos han cifrado en 120.000 o incluso 150.000 personas. Las autoridades de Almería prefirieron dar salida a esa población de la forma más rápidamente posible, facilitando a través de autobuses, sobre todo trenes, incluso barcos, a los que los malagueños fueron más reticentes porque habían visto los bombardeos en el puerto. Y entonces nos dijeron que habían puesto un barco para evacuarnos. Pues vámonos al puerto a ver si es verdad. Fuimos al puerto y efectivamente habían puesto un barco enorme. Y nos pusimos la cola para meternos en el barco que decían que iba a Barcelona, a Cataluña. Y estando en la cola, vinieron los aviones a correr para atrás, nos metimos debajo de unos tinglados de esos que hay en el aeropuerto de Uralita, que eso no era nada, pero en fin, felizmente tampoco nos cayó la bomba cerca, y cuando ya pasó el bombardeo, pues subimos al barco, y el barco iba lleno, que íbamos en los pasillos, sentados en el suelo en los pasillos, y así salimos hasta llegar a Alicante. Yo con un miedo horrible de que nos fuera porque los barcos estaban cerca. Yo digo, este barco lo hundirán en cuanto salgamos del puerto. Y nos embarcaron hacia Valencia. En Valencia también el Socorro Rojo Internacional nos atendió allí y ya para Barcelona. Y en Barcelona ya estuvimos en una residencia que se llamaba Residencia Infantil Francisco Maciá.
¿Cómo fue vuestra estancia en Alicante, después de huir de Almería en aquel barco? Mire, mi estancia en Alicante tiene dos versiones. Por la guerra, horrible. Por la población, encantadora. Es como mi segundo pueblo. Porque se portaron con nosotros como nadie podía portarse. Y todo gente trabajadora. Y allí estuvimos durante todo el tiempo de la guerra. Allí nos pasó igual. Tuvimos que salir pitando desde Barcelona hasta la frontera. Y allí, pues, después de 3 días y 3 noches andando de Barcelona a Francia, pues fuimos a parar a un campo de concentración. Yo ya tenía 12 años. Y con 12 años, donde había miles y miles de personas allí, estuve yo. No estuve mucho tiempo, porque afortunadamente fue una familia francesa preguntando por un niño que no tuviese familia. Y el que estaba al cargo de aquello, que era el intérprete, Francisco, que había sido comandante del ejército republicano, era el intérprete, sabía hablar francés muy bien. Pues recuerdo cuando me llamaron, que estábamos amontonados todos allí en el campo de concentración. Me nombraron a mí. Salí yo corriendo y había un coche allí en la puerta de la oficina y me dice: chico, ¿tú te quieres marchar con esta familia? Digo, ahora mismo. Ángeles, eso hasta el final, hasta febrero del 39, 2 meses antes de que terminara la guerra civil, sí. Su familia se embarca. Eso es a México, decían que porque el pasaporte nos lo dieron con destino a México. A México, sí. Pero llegó a Argelia y allí nos dejaron. ¿Toda la familia? Toda la familia y todos los que íbamos en el barco. Sí. Y llegamos a Orán y no nos dejaron de desembarcar. Nos tuvieron toda la noche allí en el puerto, a la salida del puerto, sin venir a traernos nada, nada, nada. Allí estuvimos toda la noche. Y ya por la mañana, además hacía muy mal tiempo, el barco dando tumbo allí, y ya por la mañana, pues dijeron que teníamos que seguir la ruta, que íbamos a desembarcar en otro sitio. Y seguimos costeando, y nos llevaron a un pueblo, pues nos metieron en el campo de concentración, era una barraca grande, y nos dieron una habitación y en la otra habitación otra familia, dos familias más, y allí estuvimos. Y cuando ya, por fin, al cabo de unos 4 meses o así, entonces cuando ya Franco dijo que podían venir a España todos los que no tuvieran las manos llenas de sangre, que no les pasaría nada, pues dijo mi padre, vámonos. Y entonces ya escribió a su familia Jimena y esto le dijeron. Hablaron con la Guardia Civil, le dijeron que podía volver, que no tenían nada contra él. Y cuando terminó, igual que empezó, que viene, cuando estamos en Alba de la Ribera, que terminó la guerra, ay, dice, que ha terminado la guerra, ay, qué bien. Y en la plaza, aquella discusión que está. Y uno se equivocó, usted. Dice, que viva los dos dialistas. Dice, no, perdón, como vamos a equivocar. Que nos vamos a equivocar. Que nos vamos a equivocar. Yo cuando sentí, me iba a los dos dialistas, me entró uno de peluco, yo dije, ay, aquí me van a matar a todos. A la vuelta de la huida hacia Almería, Málaga aparece totalmente amedrentada. No circula la gente por la noche por el miedo a ser detenido, inclusive todo el mundo teme a desentir los disparos en los cementerios, y luego se sentía nuevamente pum, 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 es decir, el tiro de gracia que le dan cuando lo fusilan. Entonces eso tenía aterrorizado a toda Málaga, porque claro, esa situación de que usted no podía circular, los cines estaban prohibidos a las 11:30, ya no podía ver cine. El graduado militar prohibió las chicas que tenían falda colorada. Salió una expedición de niños hacia España, de niños españoles, igual en la misma situación mía, que estaban allí. Y entonces decidí yo integrarme en esa expedición y venirme. Y ellos fueron a Angulema, en Francia, que estábamos llorando mucho, no, que fue, total, que decidí venirme. Y llego el día 22 de agosto del 39, fui poco antes de estallar
la Segunda Guerra Mundial. La guerra estalló en septiembre, por día, por un mes. No me coge a mí la Segunda Guerra Mundial allí en Francia. Aquí en Belé, cuando estaban las falaístas, las fascistas falaístas, estaban en la estación esperando los coches que llegaran. Y llegabas tú a la cárcel, tú, los civiles allí, a la cárcel, a todo lo que le parecía. Mi hermano, ¿por qué no llegó con nosotros? Ellos llegaron aparte. Pero familia y familia iban casi todos a la cárcel. Nosotros, de los que llegamos, que era mi padre, mi cuñado, mi hermana la soltera, mi hermano chico y yo, no hemos cogido a ninguno. Fuimos a casa a una sobrina de mi madre a parar. Y a mi hermano mayor, se lo llevaron el 1 de mayo y lo mataron el 23 de mayo, ya que era el año 40. Lo mataron. Al otro no, al otro estuvo casi otro año preso en Málaga. ¿Y lo mataron también? Lo mataron también, al año. Lo mataron en el 41, en febrero. Mi madre hizo una sartena de papas fritas y un huevo. Y me dio una sábana, una almohada y un cobertor para mis hermanos que se escaparan y comieran. Primeramente fue el ayuntamiento. Y me dijo un señor, dice, están en la cárcel, que todavía no salen. Entonces fui yo, me acerco a la puerta de la cárcel y los dos estaban abrazados llorando. Le doy el cesto y digo, toma chacho, come. Dice, usted no tenemos ganas de comer. Digo, ¿por qué? ¡Comer! Dice, nos van a matar. Chacho, ¿por qué nos van a matar? Y dice, pues no lo sé. Entonces nos sentamos en el escalón, no, adentro de la casa. Sentimos tiros en el cementerio. Mi madre dijo, José, ha habido tiros en el cementerio. Es que, ¿qué ha pasado? Y de flaquita. Lo han matado. ¿Quién? Fulano y fulano. Las dos personas que estuvieron en mi casa los fusilaron ellos mismos. Aquí mismo en Torremolinos, familia que estaban, habían matado a los padres o estaban presos. Y a lo mejor eran 5 o 6 hermanillos chicos y la madre pasando necesidades y al padre lo habían matado por nada, porque aquí no se cometieron. Ya he dicho que aquí fusilaron en Torremolinos, mataron 2. Y se hablaba de que no eran gente del pueblo, que eran de patrullas que venían de. Y sin embargo, hicieron una carnicería, mataron una cantidad de gente enorme. Aquello fue a Torremolinos. Duró mucho de que se olvidara aquella tragedia tan grande. Y entonces mi madre salió a la calle. ¡Criminales! ¿Qué habéis hecho con mis tíos? ¿Que los habéis matado sin motivo? Con la angustia que he tenido para criar a mis tíos, que los criaba sin padre. Vino Fresquito el municipal con el maestro Juan, la sentaron en mitad de la calle. Y la pelaron al cero, le dieron la cabeza más blanca que el color de un chiquillo. Y a mi hermana Carmen, que tenía 17 años, querían abusar de ella también. Y también la pelaron también a mi hermana Carmen. Pelaron a mi madre y a mi hermana. Y encima querían a mi hermana abusar de ella también. Y no abusaron porque yo me eché encima de ellos a comérmelo. Porque me acuerdo muy bien. Y bastante me pegaron por eso. Mi madre, porque dijo criminales, ¿qué habéis hecho con mis hijos? Entonces la agarraron y la llevaron presa. Y la metieron en la cárcel de Granada. ¿Cuántos años tuvo en la cárcel su madre? Pues estuvo casi los 11 años. Aunque es difícil imaginar tanta crueldad y tanto ensañamiento sobre un pueblo, la carretera de la muerte jamás fue mencionada por los ganadores de la Guerra Civil. Han tenido que pasar 70 años para que se pueda hablar de ella. Tengo la certeza de que la mejor manera de que cicatricen esas crueles heridas no es mediante el silencio, sino con la palabra libre.
Y tengo también el profundo convencimiento de que un pueblo con la memoria escamoteada, un pueblo sumido en la ignorancia de su pasado, es un pueblo doblemente herido. Y que estoy muy contenta, muy feliz, porque se llegue a saber el crimen que hubo en la carretera, que lo sepa toda España, que hasta ahora ha estado callado. Muy bien. Cuánto barco en el puerto de Málaga.